Hola. Hola, Bea. ¿Qué tal, Bea? Venga, va. ¿Qué? Ponenme al día. ¿Qué me he perdido? Tenemos un gran dilema, que es que no sabemos si hacer un RPG, digamos, de exploración y mejora de personaje, un arcade de habilidad. O una aventura gráfica. O una aventura gráfica, tipo las de LucasArts o de Tentacle. La parte de historia ya la tenemos más o menos cerrada, ya vemos que nos encaja, ya vemos que el mundo funciona en sí mismo. Ahora eso hay que meterlo dentro de un juego. Y hacerlo divertido. Y hacerlo divertido. Entonces la verdad es que tenemos varias opciones, vamos dando vueltas, seguro que lo encontraremos. De hecho, yo creo que Ramón nos ayudará mucho en ese aspecto. Ramón Nafria, ¿no? Sí, 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 lo he llamado ya todo. Nos está esperando ya. Yo creo que Ramón Nafria nos va a ayudar a orientar un poquito, a darnos algún nombre para confeccionar un equipo y sobre todo una plataforma. En el momento en el que sepamos en qué plataforma queremos hacer el juego, eso nos va a dar una pista ya de cómo trabajar, ¿no? Yo creo que ya hay que estrenar un poco la pizarrita. Ah, sí, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero esto. Os voy a poner tareas ahora. Vamos, Fukuy. De momento, las tareas de los post-its son bastante elementales porque estamos todavía en una fase muy temprana de desarrollo, pero así nos vamos haciendo un poco la idea de lo que tendremos que hacer y lo que hemos hecho. Entonces, empezamos por lo que hemos hecho, que así ya es como más feliz, ¿no? Bola, y más bola. Positivo. Ya bola. Tenemos la parte de arte básica para tener un primer punto de partida que nos hizo Low, ¿vale? La L de Low. O sea, la idea es que en cada post-it sale el tema o la tarea concreta. Ahora no son tareas concretas, ya lo he dicho, pero pongo el tema y quién es el responsable de la tarea, ¿vale? Aparte del arte, lo siguiente sería la parte conceptual, ¿vale? En la parte conceptual, ¿vale? Serían todas las cosas de arte que hay que hacer más adelante, pues de cómo se ven los escenarios, cómo se ven los menús, cómo es la parte jugable visualmente. Ahora es una tarea y luego serán muchas pequeñas tareas, ¿vale? O sea que hay mucho curro, aunque no lo parezca. Y de momento el problema es que aún no sabemos quién. Eso también hoy quizá con Ramón, a ver si nos aconseja alguien y ya empezamos a poner nombres. La parte de historia, yo ya la pondría ya también en Verify, ¿vale? Ya está para verificar, ya de momento no trabajaremos más en ese aspecto, ¿vale? Rocky y Fukuy. La parte de mecánica es lo que hemos estado haciendo hoy, hay que seguir trabajando en esto. La parte de gameplay sería bastante parecido a la mecánica, pero es más ya detalles de cuántas vidas tienes, cuánto dura, cuánto no, etc. Entonces esto vendrá después. Hoy, con Ramón, mecánica. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos allá, vamos a ver qué nos cuenta. Pues este es el departamento de animación. Ellos están trabajando ahora en Maya. Departamento de arte, sobre todo trabajamos en 3D. Aquí está ya el departamento de programación. Casi todos, bueno, trabajamos sobre todo sobre Unity. Luego aquí está diseño. Lo que hacen es posicionar los diferentes objetos para crear las escenas, para crear las misiones. Y pues nada, todo esto es Acrado Masters. Genial. Oye, ¿te podemos hacer unas preguntas para explicarte nuestro proyecto y que nos des consejos sabios y profesionales? Será un placer. ¿Tienes algún sitio donde podamos...? Arriba, yo creo que estaremos más cómodos. Pues vamos. Venga. Bueno, Ramón. Vamos allá. Tenemos estas dos partes. O vamos más hacia la parte minijuego, mecánicas, arcade, pum, 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 o a la zona de más expansión de historia con... Pero entonces no tenemos tanta tensión, no tenemos el tiempo, no tenemos la aventura tanto. Vale, ¿y por qué no las dos cosas? Sí, eso lo he dicho yo, eso lo he dicho yo. El presupuesto lo permite. Presupuesto es cero. El presupuesto de momento es cero. Pero tenéis tiempo, sí, así que es ponerse y... ¿Tú cómo casarías las dos ideas? O sea, ¿a ti qué te encaja? ¿En qué plataforma sobre todo? Porque aún no sabemos si hacerlo en móvil o hacerlo... Porque eso también cambia. A ver, nosotros habéis visto que hacemos algún juego de móvil como SugarKid, pero nos encontramos mucho más cómodos en consolas. La verdad es que en consolas sabes una serie de... el canal, cómo está montado y hacia dónde ir y qué números más o menos te puedes encontrar. Y a día de hoy, momento en que se graba esto, que puede que dentro de un año sea distinto, pues la consola está segura en un mínimo, ¿no? El móvil es más, yo qué sé, tú lo sabes, es más para free to play, para juegos de otro estilo, yo creo. Entonces, yo iría más a consolas / PC. Además, aquí a Samuel le gustará bastante el... Pero no sé, el tipo de juego a nivel de publisher, por así decirlo, viéndolo, ¿no? Desde los sitios donde se puede conseguir financiación, es complicado porque vas a niños, no tienes ninguna propiedad intelectual detrás. Por ejemplo, si me decís esta historia con Gravity Falls, pues seguro que alguien te la compra. Podemos hacer algo que se parezca. Sí, por eso. No, pero entonces tendríais que conseguir la licencia, es el problema. Claro. El tema es ese. Tendríais que a lo mejor, yo qué sé, buscar
un apartado gráfico distinto. Nuestra idea en el apartado gráfico era rollo pixel. Me gusta que sea pixel art. Y también que al ser unos niños viendo algo cotidiano, lo vean como una aventura, lo vean distorsionado, lo vean más grande, lo vean desconocido, entonces que ahí el arte tenga un peso. ¿Pero por qué habéis elegido niños? Porque en la historia que queremos contar, que ese es el mensaje que aún no tenemos claro cuál tiene que ser, nos gusta la relación entre un padre y un hijo. Ajá. Entonces está el viejo, está el padre, está el hijo. Sí. Barajamos que el viejo pueda ser en realidad el padre del padre. Spoiler, esto luego cortarlo. Sí, y que no se lleven bien entre ellos. Entonces estamos hablando mensajes de la relación. Ajá. Y cómo un niño ve el mundo. Nos parece interesante. Entonces interesaría, aunque hagáis pixel, algo más arty, tal vez. Hoy hablábamos, por ejemplo, ha salido hoy, la primera vez creo en las reuniones que hemos hecho, han salido muchas referencias, pero hoy salía la de Legend of the Tentacle, que tiene estas partes que tiene el escenario así como... Distorsionado, muy exagerado. Revuelto y con perspectivas raras y tal. Un rollo más artístico, porque... Y aquí, mezclando lo del rollo artístico, sí que le quitaría la parte arcade. Porque si lo que queréis es contar una historia íntima, tenéis que contar una historia íntima. No tenéis esa que... es la duda que teníamos hoy, sí. Sí. O sea, es bastante fácil, yo no le veo ahí. Y pues yo qué sé, hay ejemplos bastante... ¿Tú coincides en que si vamos a un rollo arcade, al final la historia a la gente no le presta tanta atención? No, si le metéis un rollo arcade... O sea, está de más. Si le metéis un rollo arcade, es más, pues eso, para que lo jueguen los niños y que una persona más adulta no le ponga tanta atención. Entonces, pues le metes un Frogger o le metes... el tipo de juego que queráis. Está bien que sea rollo aventura gráfica barra RPG. El rollo RPG lo estamos usando mal, porque no, espero que no haya combates ni... También lo discutíamos hoy, creemos que no debe haber combates. No debe haber combates, pero sí que a lo mejor pruebas, en plan de, pues, ¿cómo pasas esta puerta? O ¿cómo engañas al señor que está en la entrada y que no te deja entrar en el vecindario, porque a lo mejor es un vecindario privado? Pero si queréis hacer algo más, más íntimo, incluso yo te diría que lo íntimo y las consolas no se suelen llevar tan bien, ¿eh? Se suele llevar mejor el PC, es más de indies y de... Y en cuanto a equipo, tú, para escalarlo bien volvernos locos, porque ya hablamos con David Jaumandreu, nos dijo que nosotros dos, más cuatro personas más, podría ser... Sí, entre 6 y 10 yo lo veo bien. Si elijo 2D, un par de programadores, un par de artistas... El sonido lo subcontratáis... Sí. El PR ya más o menos lo podéis hacer vosotros a nivel español. Sí, el PR es la parte que no... Pero a nivel de fuera es muy duro, ¿eh? El PR a nivel de fuera es muy duro. Relaciones públicas, marketing, que la gente lo conozca. Publicarlo en consolas es bastante fácil. Tendríais que sacaros la licencia, a lo mejor. ¿Empresa sois? No. Pues entonces hay que ser empresa. Aunque a lo mejor ser autónomo te vale como ser empresa, ¿eh? Yo este proyecto lo veo saliendo si se lo toman en serio. Y otra cosa es que triunfe este proyecto. Eso es otro tema. Pero al menos si sale al mercado, yo ya lo consideraría un pequeño triunfo y no veo una dificultad enorme, no me parece un proyecto imposible, nada complicado. Bueno, y por cierto, ¿cuándo queréis sacar el juego? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, no lo sé. No tenemos ni idea. O sea, el momento de lanzamiento no lo sabéis. No. ¿Y el momento de anunciarlo al universo? Esto lo estamos anunciando. No, al universo. Al universo. Sí. Cuando acabe... Cuando tengamos un prototipo, yo creo. Sí, cuando será tengamos un prototipo. Decidme una fecha. Cabrón. 20 de enero. No hace falta que sea tan específica. Puede ser. No, un ¿cómo mes, no te mojes? Me están pidiendo. No, puede ser un mes o puede ser un año. Pero el año que viene. 2016. Vale, pues. 2016 antes, es nuestro año. Antes de que acabe 2016, ojo, vale. Calma, relax. Vale. Tenéis que haber salido en todos los medios importantes ingleses. Esto es Polygon, Kotaku, IGN, Destructoid, PC Gamer y Rock Paper Shotgun. Y Rock Paper Shotgun. Lo veo. Posible, sí. Difícil, muchísimo. Yo creo que se puede hacer si conseguimos vender la historia de que este es un proyecto diferente, que lo estamos contando desde el principio, que tiene algo especial. A lo mejor por ahí se podría conseguir que los medios internacionales hablen de nosotros. No sé, quién sabe. Yo compraría el juego, si te vale. Gracias, te lo agradezco. O sea, yo cuando esté en ofertas de Steam o en un Humble Bundle... No, en ofertas. Te lo mandaremos gratis, seguramente. Gracias. ¿No? Tenemos que hablar con PR. Bueno, Daño, que nos ha gustado mucho tu charla y la verdad que nos ha venido al pelo porque veníamos con la idea de hablar sobre la narrativa del videojuego porque de momento es lo que tenemos más trabajado de nuestro videojuego. ¿Es realmente lo que queremos hacer más idóneo, un juego narrativo o un juego de mecánicas? Tal y como me lo planteáis, lo veo
como un Brothers: A Tale of Two Sons. Brothers no es puramente narrativo, pero a través del viaje te está contando cosas. Pasas por escenarios que cuentan historias, a través de los gestos los personajes cuentan historias, al final es puras mecánicas expresivas. Pero al mismo tiempo me parece que es demasiado videojuego, en el sentido de todo este rollo de las power-ups y tener que llamar al padre. Porque cuando me cuentas la historia de estos chavales que pierden la pelota y el viejo la coge y se la lleva, no es solo que me recuerde al videojuego clásico, el de la excusa barata, también... No, en el fondo... En el buen sentido, ¿no? Sí, en el buen sentido. También me suena a juego de móvil, que ahí sí que los power-ups podrían tener sentido. Y así las cosas me lo imaginaría todo como una aventura en el sentido de Brothers, que Brothers no tiene power-ups, no tiene ese tipo de mecánicas en las que haya que pensar, sino que convierte la historia en sus mecánicas y las mecánicas en su historia, en el sentido de que a través del viaje de los niños ya te lo está contando todo. Que más que ir pasando por distintas casas, pues como que el propio viaje de los niños, que sea una pequeña aventura, pero sin que aparezcan perros de por medio ni nada así, sino los pequeños desafíos que ellos se vayan encontrando y el cómo convierten eso en un juego. Yo qué sé, las vallas son pinchos mortales, el suelo es lava... Pero claro, nos da miedo entrar en estar contando una historia y no entrar en que sea algo divertido, porque si lo queremos desarrollar para videojuegos, no vas a estar leyendo textos y ¡oh, qué bonito! Es que tal y como estáis contándome la historia, no me parece una historia que necesite texto ni nada así. Uh-huh. Es muy simple, es que me imagino perfectamente la intro, que es... la pelota la introduce, la pones dentro de una caja de cristal, ya está, la pelota es importante, el padre la tiene encima de la chimenea. Los niños la cogen un día porque el padre está fuera, se ponen a jugar y se larga. Ves al viejo cogerle, lanza una mirada malvada y se encierra en su casa. Y hay truenos por detrás o algo del estilo y ya está, ya lo tienes establecido. Y los niños lo ven y dicen, oh no. Y punto. Y a partir de ahí no necesitas ninguna historia, no necesitas meter un giro de si el padre viene. El padre está fuera. Vale. Se da por sentado desde el principio que hay que coger la pelota antes de que llegue el padre. Sí. Y ya está. Y es ese pequeño viaje que es una aventura para ellos. Y entonces, pues, es como una película de animación o como una de esas películas clásicas de niños viviendo aventuras y viendo el mundo desde una perspectiva totalmente nueva. Pues yo creo que responde a nuestra pregunta, la siguiente, que era, ¿ponemos mucho texto o no ponemos mucho texto? No necesita... Cuanto más sutil, mejor, ¿no? Sí, porque creo que fue con Jaume Andreu que nos comentó como referencia el Earthbound, que tiene pues típico JRPG con mucho texto, etc. Entonces, yo también me lo imaginaba un poco así, porque... Pero queríamos caer a lo mejor en la tentación de Carmen Sandiego, ¿sabes? De que haya mucho texto y que tú tengas que pensar. Y esto que me ha dicho, ¿qué quiere decir, no? Pero irnos un poco para allá. Al mismo tiempo, ¿de qué serviría el texto? ¿Qué historia necesitáis contar que tengáis que hablar? No, queríamos introducir que cada vecino tuviera una historia, que fuera un mundo, ¿no? Pero eso es secundario, o sea, ¿no? A mí me encanta la idea de que no haya texto. Yo soy muy fan de los juegos en los que no tienes que leer y que el entorno o la imagen o la cámara te están diciendo cosas, ¿no? Como pues eso, el Brothers. Pero claro, me parece difícil de hacerlo. Pero tal como lo planteas, no parece tan difícil, ¿no? Es como, hostia, vale, funciona. Evidentemente, nada es fácil. Pero yo qué sé, dándoles una identidad visual fuerte a cada vecino, que uno sea el friki, otro es la viuda vieja que tiene la casa llena de gatos. Las chicas de oro queríamos hacer, las tres otro, tías. Pues ya está, con eso no necesitas nada. Simplemente coges que las tres tías aparezcan, te quieran pinchar los mofletes y sales corriendo y no necesitas texto. Y una pregunta, un final, nosotros estamos trabajando o tenemos la idea de que el final tenga una lección o tenga algo que te haga reflexionar. Llegar al final sea difícil, porque lo que queremos es que no llegue siempre al final. Es que aquí llega el punto en el que decidís de qué habla vuestro juego, porque el final no tiene que ser esta sorpresa que salga. Ese tipo de finales que salen de ninguna parte y dices, oh, Dios mío, esto no me lo esperaba y tiran todo en otra dirección. Esos son los finales de mierda. Sí, sí. Los buenos finales son los que salen y dices, así que esto iba de esto durante todo ese tiempo. Puede ser un final sobre descubrir el mundo, puede ser un final sobre no juzgar las cosas. Sí, las apariencias. Que si, por ejemplo, el juego va sobre descubrir el mundo, sobre cómo los niños quizá estén encerrados en su casa todo el día y no salgan, y de pronto, para recuperar esta pelota, tienen que salir y descubrir cómo es la gente.
y quizá en cada uno de esos pequeños descubrimientos haya una historia. Es en plan, el viejo seguro que no es malo, pero ¿cómo de no malo es, no? ¿Y por qué, no? ¿Y te mola a ti la idea en general? ¿Te parece atractiva? Es de esas ideas que, según cómo sean ejecutadas, pueden dar lugar a un juego muy tierno, de esos que te hacen sentir bien, que esas pequeñas aventuras que tú vivías, que tengan una sensación nostálgica. Tenemos que tirar por ahí, por la ternura. Sí, sí. ¿A ti te gustaría colaborar si te pidiéramos luego, más adelante, pues repasar algún guión, o si tienes algún guiño o alguna historieta que quieres incluir? Yo me apunto en bombardeo. Ah, vale. Vale, pues vamos con casco sin presupuesto, ¿no? Sí, exacto, eso que quede claro. Ahí, pero muy bien. Pero pues, yo creo que nos ha ayudado mucho, ha reforzado algunas cosas que ya pensábamos y nos ha planteado dudas, que siempre es bueno. Así que vamos a trabajar en narrativa. Sí, a mí me ha gustado porque no pensaba que por esa línea pudiéramos ir. Y como que ha abierto las puertas, es como, venga, va, os animo, lo ha hecho, adelante. Yo creo que es truco, lo ha hecho parecer más fácil de lo que es. Yo seguramente, creo que... seguramente, pero es bueno. Es la magia. Es la magia, muy bien, muchas gracias, Dayo. Lo más lógico sería pensar que esto irá mal, porque siendo la primera vez, bueno, tendrá fallos, evidentemente. Pero, por otra parte, es que me gustaría pensar que vaya a salir bien, aunque espero que al menos podamos ver un qué sería. Aunque sea algunas imágenes de muestra, quizá una pequeña prealfa. Pero no sé, yo creo que esto servirá más para cimentar bases, aunque evidentemente me encantaría ser optimista.